libre de drogas. Mantengan a nuestros hijos alejados de los narcóticos. Albert Sellers. Señor, ¿cuál es su posición respecto a los indigentes? Hablemos de un problema a la vez. Señor, ¿quiere declarar acerca de la anticorrupción? No, lo lamento. Gracias. Señor Sellers, una declaración, por favor. Florecilla es Jamie White. Lo único que sabemos es que es un agente especial de MI6. Está bajo interrogación en la base B, sin embargo, afirma no recordar nada de los últimos 3 años. ¿Lo que significa...? Eso significa que de alguna manera la controlan. De acuerdo con nuestros datos, Shada Lu está creando sus propios terroristas al manipular el subconsciente de las víctimas. Estamos tratando de averiguar cómo lo hacen. Sabemos, sin embargo, que Shada Lu no hace esto improvisadamente. Está seleccionando Street Fighters por todo el mundo. Hemos recibido varios reportes acerca de ello. ¿Street Fighters que se convierten en terroristas? Esta masa ambulante de músculos se llama Sagat. Es un campeón de lucha y es considerado un héroe nacional en Tailandia. El concursante número 2 es Balrog, cuya propensión al comportamiento violento hizo que lo vetaran permanentemente del boxeo. De España tenemos a Vega, es salvaje, despiadado y psicópata. Bison ha reclutado a estos 3 mercenarios para que sean soldados especiales de Shada Lu. Son muy peligrosos. Cada año sus crímenes resultan ser más grandes y más atrevidos. Shada Lu debe ser aplastada de una vez por todas. Planeamos una misión de investigación conjunta con las fuerzas militares americanas. Base de la Fuerza Aérea Patterson. ¿Alguien de la Interpol quiere verlo, señor? ¿Para mí, aquí? Oh, hola, soy Chun-Li. Sí, ¿y? Oh, bien, capitán, estamos aquí para discutir con usted la misión conjunta de investigación de Shada Lu. El trasero de Bison me pertenece. Oh, ¿qué quiere decir usted, capitán? No necesito a la Interpol ni a nadie más para atraparlo. ¡Ey, cabeza de cepillo! ¡Esta no es una solicitud! Quiere ver a Bison destruido, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema?
una obra maestra de tecnología de computador. Es espléndido. Hemos creado el cyborg monitoreado más completo. Es de máxima tecnología. Las imágenes que recibe son inmediatamente enviadas vía satélite al supercomputador en nuestro cuartel general. Han sido tan exitosos que ya hemos reemplazado a nuestros viejos y obsoletos robots de seguridad. Bien. ¿Has recibido reportes del hombre que estoy buscando? No, señor, todavía no. Encuentren a este hombre que es lo suficientemente fuerte para darle una golpiza a Sagat. Lo estamos buscando por todo el mundo, lo mismo que a otros luchadores, señor. Pero, señor, ¿cree usted verdaderamente que este hombre Ryu es tan poderoso como lo clasifica el análisis de computador? Aún el más alto de los especialistas de artes marciales tan solo alcanza 2,000. Más de 3,000 es mucho. No recuerdo haberte preguntado tu incompetente opinión en este asunto. Espero que emplees todos los métodos necesarios para encontrarlo. Busca por todas partes, aun si tienes que enviar a Cyborg a los confines de los Himalayas. ¿Qué está pasando? Cazadores. Lo buscan a él. Él es el tesoro que quieren.